estamos emocionales. Estamos muy contentas de que nos acompañes. Este día hemos preparado para ti muchas sorpresas. ¿Están listos y preparados? Quédate con nosotros hasta el final. Bueno, pues para continuar con nuestras actividades de este día, vamos a repetir nuestros comandos en inglés. Así es que espero que tú estés listo y repitas todas las veces que sean necesarias. Así practicarás tu vocabulario en inglés. Vamos, practiquemos juntos. English Sing Sing. Good morning! Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great! Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you, too. Sit down, please. Thank you. Let's remember, listen and repeat twice. Repite dos veces. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you, too. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you, too. Sit down, please. Thank you. Sit down, please. Thank you. Este día realizaremos nuestro taller sobre expresión de las emociones. Así es que observarás que cada una de las maestras iremos haciendo diferentes técnicas que tú puedes elegir hacer también desde tu casa. Prepara tus materiales y sobre todo prepara tus grandes ganas de divertirte con nosotras, porque aprenderás cómo canalizar tus emociones. Así es que vamos a realizar este divertido taller. Para poder iniciar, necesitaremos globos. ¿Tienes globos en tu casa? Mira, yo tengo estos y vamos a poder inflarlos y utilizaremos también plumones. Así vamos a expresar nuestras emociones también de una forma muy alegre, ¿ves? Sí, vengo de alegría y también muy divertida. Así es que bueno, prepara tu pulmón. ¡Prepara tus pulmoncitos! ¡Vamos a soplar! ¡Vamos! ¡Y sopla! ¡Fuertemente! ¡Una vez más! ¡Lo estás logrando! ¡Vamos! ¡Una vez más! Lo voy a dejar hasta ahí porque si no, puede ser que también se explote. Y tengo listo por aquí un globo muy, muy colorido. Mira, ¿tú qué color de globos tienes? Puedes utilizar todos los que tengas en tu casa. Vamos también a inflar este otro. Vamos, vamos. Casi lo logramos. Una vez más.
asegúrate de poder hacerle un nudo fuertemente para que no se escape el aire. Lo estamos haciendo muy bien. Lo único que nos hace falta entonces es agregarle una emoción a cada uno de nuestros globos. Por tanto, elige tu plumón del color favorito o del que tú tengas en casa. Yo voy a ser el primero. Déjame pensar con estos globos que tengo aquí y que como tú ves ya tienen mucho aire. Vamos a hacer el primero. Elegiré este color morado. Así haré un ojito a mi globito. Y tú tratarás de adivinar qué emoción es esta. Observa, espera. Tú puedes hacer en casa esta que estoy haciendo yo o la que tú quieras, la que tú decidas. ¿Qué emoción es? ¡Mira! Pronto observarás quién de tus maestras viene vestida de esta forma. ¡Sí! ¡Adiós! Y se fue. Tomaremos otro globo y vamos a elaborar otra emoción. Observa. Si tú quieres, puedes cambiar de plumón. Si no, quédate con el mismo color. ¡Ay, mira este! Pues como ya escuchaste, una sorpresa muy especial es que hoy me acompañan tus maestros. ¿Sabes quiénes son? Quédate hasta el final para que lo descubras. Mira, ¿qué emoción es esta? ¡Sí! ¡Correcto! Tristeza. ¿Quién crees que viene de tristeza? ¡Espera! ¡Te sorprenderás! Muy bien. Ahora vamos a dibujar otra emoción por acá. Mira. Y lo haremos así. Sí, ay, esta me encanta, ¿sabes? Tienes que observar que tiene a un lado, a un costado por acá, una figurita que te ayudará a reconocer qué emoción es. ¿De cuál se trata? ¡Observa! ¡Sí, es amor! ¡Mira! Y también aparecida. Pronto, una de tus maestras que viene vestida de esta emoción. ¡Adiós! Y se fue. Vamos a tomar otro globo. Espera, vamos a cambiar de color. Vamos a hacer ahora en color. Tengo azul, así es que lo haré en azul. Vamos a ver. Haremos ahora por aquí. ¡Ay, esta emoción es muy linda! Y a mí me encanta muchísimo. Es una, te voy a dar una pista, que tú puedes inhalar y exhalar. ¡Sí, tranquilidad! ¡Mira, va tranquilidad! ¡Haremos otra más! Hoy todas las emociones han venido a visitarnos en nuestro taller de las emociones. Y lo importante en nuestro taller es que tú trates de elaborar, de desarrollar cualquiera de los talleres que te presentaremos. Si en algún momento no tienes uno de los materiales, no te preocupes, puedes tú elaborar otro con los materiales que tú sí tengas en casa. Mira, ¿quién será? ¿A quién tenemos por aquí? Sí, soy yo. ¡Alegría! ¡Qué emoción nos hace falta! ¡Ay! Es una que tiene una sonrisa. Es una que tiene corazón. Es una que tiene la boquita en forma de zigzag, correcto, es enojo.
Dentro de pronto también conocerás quién viene vestida de enojo. Así es que quédate con nosotros hasta el final. Te divertirás muchísimo en nuestro taller de expresión de las emociones. Y así damos inicio. Chicos y chicas, continuamos con el taller de las expresiones de las emociones. Y yo, en este momento, voy a dibujar. Así que te invito a que vayas por tu papel, por lápiz, plumones o colores o lo que tengas en casa para poder dibujar. Acompáñame. En este momento he decidido hacer un paisaje, pero tú en casa puedes hacer el dibujo que más te guste. Así que comencemos. Mi emoción trata sobre el enojo. Y sabe que cuando yo me siento molesta o enojada, me gusta dibujar paisajes. En este momento estoy haciendo montañas. ¿Les parece si hacemos un sol? El sol lo quiero dibujar de color amarillo. Realizamos un sol. Cuéntame, ¿qué dibujo estás haciendo en este momento? ¡Oh, qué bueno! Luego puedes mostrarnos cómo quedó tu dibujo. Ahora, ¿les parece si hacemos nubes? Sí, hagamos nubes. Las nubes son blancas, pero como mi papel es color blanco, las dibujaré de color celeste. Mi dibujo ya está quedando más bonito. Ahora, ¿les parece si dibujamos flores? Muchas flores y de diferentes colores. Voy a hacer una rosa, una de color rojo, quiero expresar aquí todas las emociones. Vamos a ver qué otra emoción podemos dibujar en nuestro papel. El miedo, el asombro, la tristeza. ¿Qué otras más existen? A ver. Muy bien. Bien, ya casi termino mi dibujo. ¿Y tú? Muy bien. Casi. Pero siento que le falta algo a mi dibujo. ¿Qué será? Le vamos a hacer césped a las florecitas. ¡Listo! Terminé de dibujar. Y así quedó nuestro dibujo. Muy bien, mis chicos y mis chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en nuestro taller de las emociones. Una forma muy interesante para nosotros poder relajarnos es coloreando. Y todos en nuestra casa tenemos páginas de papel con... Tenemos crayolas, colores o plumones. En mi caso, yo imprimí una imagen, pero ustedes también pueden dibujarla y después colorearla. Yo tengo aquí yeso pastel, tengo crayolas y tengo plumones. Pueden hacer una mezcla de técnicas o también ustedes pueden utilizar solamente una. En este dibujo, yo solamente voy a utilizar crayola. Muy bien, chicos, seguimos y recordemos la utilización de la pinza para poder tomar nuestra crayola o nuestro color que estemos nosotros utilizando. Recordemos, de lado a lado, vamos a ir coloreando cada detalle de nuestro dibujo. La creatividad es muy importante
y podemos colorear del color que a nosotros más nos guste. O podemos hacer mezcla de colores. Si nosotros utilizamos pintura, tenemos que recordar los colores primarios y así nosotros podemos ir formando los colores secundarios y hacer nuestro dibujo más alegre. Los más pequeños, los chicos y chicas de inicial, pueden utilizar pintura de dedo y pueden utilizar dibujos más grandes como un círculo, un cuadrado, un triángulo, una flor, un oso de peluche. Recuerda que no siempre salen nuestros dibujos perfectos a la primera. Es de irlo intentando poco a poco. Muy bien, chicos y chicas, hemos terminado nuestros dibujos. Ya ven cómo nosotros podemos, de una forma muy divertida, llegar a una emoción de calma, de tranquilidad. Hola, hola chicas y chicos. Bueno, este día conmigo estarán elaborando una bonita figura con plastilina. Mira, yo tengo color verde y color café porque voy a elaborar una linda tortuguita. Tú en casita puedes utilizar el color que más te guste y hacer la figura que tú prefieras. Así es que acompáñame, vamos a trabajar. Acá voy a elaborar la parte de abajo del caparazón de la tortuguita. Mira, voy aplanando y le voy dando la forma ovalada de la tortuguita. ¿Sí? Saca, ¿ok? Ahora con la parte restante que tengo, voy a hacer la parte de encima del caparazón. Siempre le doy la forma ovalada, pero la voy a dejar como un poquito, así como que es una conchita, ¿sí? Acá veamos si son más o menos del mismo tamaño. Ok, tiene que cubrir un poquito, ¿verdad? Ok, ahí está ya la segunda parte del caparazón de mi tortuguita. Ahora voy a hacer la cabeza de la tortuguita con mi plastilina de color café. Fíjate bien, hago como una pequeña serpientita, ¿sí? Como una letra S. Esta va a ser la cabeza de la tortuguita. Acá con ayuda de un palito, de fósforo, lo que tú tengas en casa, con la ayuda de mamá, recuerda, todo eso lo vamos a hacer con la ayuda de mamá, de papá, de la tía, del primo, de quien esté en casa con nosotros. Y le voy a hacer los ojitos y la boquita a mi tortuguita. ¿Sí? Acá está. Lo voy a poner en la parte de abajo. ¿Sí? Y le hago un poquito de presión para que quede ahí. Ahora voy a hacer como un carricito, ¿verdad? Voy a hacer como una culebrita, decimos nosotros acá en el cole, ¿verdad? Voy a hacer una culebrita para sacar las cuatro patitas de la tortuga. Ok. Creo que acá ya me salen las cuatro patitas. Vamos a ver. Vamos a atacar la mitad. Acá está una. Dos. Tres y cuatro. Ok. Ahora le damos la forma como de las patitas de la tortuga. Y la vamos colocando. Hacemos la otra. ¿Verdad? Y se la colocamos.
forma de la siguiente. Y la última patita. Ahora tomamos un pequeño pedacito, vamos a hacerle la colita a la tortuguita. Es pequeña, así que vamos a utilizar muy poquita plastilina para ello. Estamos. Ahora, el caparazón que ve en la parte de encima, le vamos a dibujar a la tortuguita. Esas como dibujitos que ella tiene, ¿verdad? Que son como linecitas. Acá. Acá. ¿Ven? Ahí va quedando mi tortuguita. Lo vamos a hacer acá. Ahora lo ponemos sobre lo que ya modelamos. Y mira, acá tengo ya mi tortuguita de plastilina. ¿Qué te parece? Vamos, anímate tú también a hacer la figura que a ti más te guste. Hola chicos, seguimos con nuestro taller de las emociones. ¿Saben quién soy yo? Exacto, soy la tristeza. Cuando yo me siento muy triste, me gusta salir al patio y dibujar con yesos de colores, porque eso alegra mis días. Quiero mostrarte unos dibujos con los cuales me hace sentir muy contento. Me gusta dibujar arcoíris porque puedo utilizar muchos colores que me relajan. También puedes dibujar un sol o el dibujo que tú prefieras. Hazlo a tu creatividad y así te sentirás mucho más relajado. También dibujé un árbol con muchos frutos. Para nuestros chicos más grandes, también pueden hacer formas y cualquier tipo de líneas. Continuaremos con nuestro taller de las emociones. ¿Alguien sabe qué emoción estoy representando? ¡Muy bien! ¡Es el miedo! Y todos en algún momento hemos tenido miedo. A mí, por ejemplo, me da mucho miedo la oscuridad. Y también le temo mucho a los sonidos que son muy fuertes. Cuéntame, ¿cuáles son tus miedos? Es normal sentir temor. Ahora te voy a mostrar cómo podemos superar esa emoción. Una de las formas de poder superar la emoción del miedo es utilizando pintura. Los materiales que puedes utilizar son los que tengas tú en casa. Yo acá tengo unas esponjas y con la pintura voy a estampar las figuras. ¿Qué figura es esta? ¡Muy bien! ¡Es una estrella! ¿Y esta qué figura será? Un cuadrado. Así es que vamos a comenzar. Recuerda que los materiales que vas a utilizar son los que tengas disponibles en casa. Ya sea papel periódico, un pliego de papel bond como Miss Vane tiene ahorita, páginas de colores o lo que tú dispongas. Vamos a comenzar. Y es así como ha quedado nuestro estampado con pintura. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia.
se empieza a mover seguro. Ve a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. ¡Mira, mira! Para un lado y para el otro, del derecho y del revés, mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. ¡Ey, para! Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Déjame cantar un ratito, es que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. ¿Ah? ¿Y por eso no puedo cantar? Bueno, bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno. Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza. Estamos muy contentas de que nos hayas acompañado. Esperamos que hayas divertido junto a nosotras. Te esperamos el día de mañana con muchas sorpresas divertidas. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!